Buenos días, alumnos. ¿Cómo están? La lección de hoy se llama mi serie favorita. El objets son un point de vue, expression oral continue, Niveau A2. La revisión de Adjectifs possessifs de leur y les jours de la, la semaine. Comencemos. ¿Qué tipo de series te gustan? ¿De aventuras? ¿De humor? ¿Policíacas? ¿Históricas? ¿De ciencia ficción? ¿Romántica? ¿De suspenso? ¿O de terror? Cuando respondas, debes utilizar... Esta expresión. A mí me encantan las series. Cuéntame cómo pasó. U, uh, cuéntame. ¿Qué significa? Raconte-moi. ¿Cómo se pasé O raconte-moi. Veamos el fotograma. Aquí podemos ver a una familia. Cuéntame cómo pasó. Cuéntame. Es una serie de la televisión española difusada desde 2001. Ella a encore beaucoup de succès. La serie raconte la vida de una familia de clase moyenne, Los Alcántara. Pendant las dernière année de la dictature de Franco y el debut de la transición. C'est aussi un cronique sociopolítico de cette época. A ver, revisemos el vocabulario de la familia. Aquí tenemos el padre, la abuela, la madre, los hijos y el tío. Veamos. Me llamo Carlos. ¿Quién es Miguel para mí? Aquí está Carlos. Nos llamamos Tony e Inés. Tony e Inés. ¿Quién es Herminia para nosotros? Herminia. Miguel es mi tío. Para Carlos, Miguel es su tío. Herminia es nuestra abuela. Para Tony e Inés, Herminia es su abuela. Veamos si recuerdas otros miembros de la familia. El hermano, la hermana, el sobrino, la sobrina, el esposo, la esposa, el nieto, la nieta. Los programas de la semana. Veamos este programa teletexto.com presenta la programación de la semana. Aquí tenemos los días de la semana, pero particularmente el jueves 26 presenta los programas del día o los horarios. Aquí están los horarios. A las 9 de la noche pasan el telediario 2. A diez para las diez pasan el tiempo a las diez y pasan hora punta a, a las once menos veinte pasa cuéntame cómo pasó y a la medianoche ochéntame otra vez pero veamos este programa que es el que nos ocupa hoy. ¿A qué hora empieza la serie de la foto? ¿Qué te parece este horario? Veamos el horario. El horario es las 11 menos 20. A las 11 menos 20 pasan, cuéntame cómo pasó. La serie comienza a las once menos veinte de la noche. ¿Qué te parece este horario? Este horario me parece muy tarde, porque yo a esa hora estoy durmiendo. Me parece. ¿Se tu expresión por exprimir una opinión y me semblo que ¿Cuál es su tema? ¿A qué público se dirige? Para saber el tema y para saber el público, vamos a leer. Cuéntame cómo pasó capítulo 313. El amigo americano, en la primavera de 1985, el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, viaja a España para apoyar la continuidad en la OTAN. El tío Miguel se declara antiamericano, mientras que su sobrina Inés triunfa como actriz. Veamos. Creo que la serie trata de la vida de una familia de su día a día. Aquí lo vemos, hablan de la sobrina, del tío, lo que hace se dirige a un público familiar porque hay personajes de todas las edades para que cada persona se identifique. ¿Qué opinan los espectadores de la serie? Vous allez entendre une interview sur la série. Cuéntame. Diferentes diferentes personas van a dar su opinión Maintenant, tu vas appliquer la méthodologie. Tu vas faire un premier écoute pour repérer les personnes, combien de personnes sont interviewées, si, si, si on attend des voix de femmes, d'hommes, où ça se passe, les lieux, les contextes et les thèmes du document. Ensuite, tu feras une deuxième écoute pour préciser les opinions de chacune. Entró a por verifie. Escuchemos. Bueno, acabas de escuchar el audio, tú tendrás la oportunidad de repetirlo varias veces para recolectar las informaciones. Ahora bien, dos, anímate. ¿Y a ti? ¿Te gusta este tipo de series? Imagina que eres un fan de Cuéntame, elige a un personaje, preséntalo, descríbelo y di por qué. Gusta. Ça c'est ton devoir, maison. Eso es todo por el momento. Adiós.